Mujer, Dios tiene un plan que lleva tu nombre. La invitación es que te unas a esta aventura de ayudar a otras mujeres a vivir una vida de significado, aprendiendo y aplicando los principios bíblicos de vida. Te esperamos, la mujer y su significado. Buenos días, querida familia. Qué bueno saludarlos a esta hora de la mañana, compartir con ustedes este tiempo hermoso, esta mañana de domingo, donde sé que muchos se reúnen en torno a la familia y obviamente en familia buscar a Dios, buscar que Dios edifique, hable, enseñe y ministre a nuestras vidas. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Yo creo que hay una gran característica en la vida de Jesús, y es que Jesús, digamos, recorriendo las aldeas, estando entre la gente, pudo llegar a la misma analogía del Salmo 23. Él veía cómo las multitudes estaban angustiadas, enfermas, preocupadas. Y Jesús, cuando las vio, hizo un símil diciendo: son como ovejas que no tienen pastor. La semana pasada y el día de hoy estamos hablando de eso. La semana pasada hablamos del pastor, hoy vamos a hablar de las ovejas. Supremamente importante que nosotros entendamos esta revelación bíblica, porque yo creo que tiene mucho que ver con nuestro diario vivir. Así que a todos los que llegan a la sintonía, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen a esta hora de la mañana y que compartan este tiempo con nosotros. Vamos a hacer una oración, a invocar el nombre de Dios y a decirle al Señor que en esta mañana nos hable, nos ministre y que nos enseñe por su Espíritu Santo qué es lo que nosotros tenemos que vivir y la relación que cada día tenemos que aprender de parte de Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por el comenzar de este nuevo día. Celebramos en familia venir a la iglesia. Celebramos en familia reunirnos en torno a la palabra del Señor para que ella nos hable, nos ministre y nos enseñe. Querido Espíritu Santo, tú prometiste enseñarnos todas las cosas y guiarnos a toda la verdad. Tú prometiste enseñarnos el camino por donde debemos andar. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Sé que hay muchos corazones sedientos que se paran frente al receptor a oír esta transmisión con hambre y sed de Dios. Sé que hay muchos que quieren oír la voz de Dios y dejarse guiar por ella. Por eso yo te pido que esta mañana de domingo, que este día especial se convierta pues en una edificación total para nuestras vidas, donde tanto lo necesitamos. Una oración hago como cada domingo, y es que las cientos y miles de iglesias que hoy se reúnen alrededor del mundo sean edificadas hoy por el Espíritu Santo. Que Dios use la vida de cada pastor, que Dios use su palabra y que a través de la administración, de la enseñanza, se hagan señales, milagros y prodigios. Y además, que los corazones de los cristianos y los hijos de Dios sean renovados en su ser interior, que el oír la palabra de Dios en este día traiga esperanza, traiga renuevo, traiga nuevas fuerzas. Señor, gracias por los que hoy se han de añadir a la iglesia y gracias porque ellos también van a ser salvos y van a entrar a formar parte de esta bella familia. Así que yo te doy gracias por esta mañana de domingo y por las cientos y miles de vidas que hoy escuchan tu palabra para pedirle al Espíritu Santo que hable, que ministre, que enseñe y que cada día, cuando la iglesia del Señor oiga la voz, nos apresuremos a hacer su voluntad y a obedecerle en todos nuestros caminos. Muchas gracias por esta mañana, por este tiempo, por esta transmisión y la familia Maná que llega
a cientos y lugares, cientos y miles de lugares alrededor del mundo, llevando y edificando con la palabra del Señor. Damos gracias y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, de nuevo, cordial saludo a los que llegan a esta hora de la mañana a compartir este espacio con todos nosotros. Estamos muy contentos y muy felices de que en esta mañana pues compartan este tiempo especial. Sé que Dios tiene grandes cosas para enseñarnos y para hablarnos. Nosotros en el devocional hicimos una serie durante 2 semanas acerca del Salmo 23. Hace 8 días hablábamos y decíamos, mire, lo que debe quedar muy claro para nosotros, según la palabra de Dios, es que estamos sobrados de pastor. O sea, aquí no hay nada que decir. El pastor nuestro es un pastor en gran manera bueno, es un pastor que ha cumplido su tarea, es un pastor que hizo lo más valioso y lo más importante, dar la vida por las ovejas. Y realmente con eso no hay nada más para decir. Esa es la clase de pastor que tenemos. Las enseñanzas de las que hemos hablado, no nos cabe la menor duda de que Dios ha cumplido su tarea como pastor y que Él ha pastoreado nuestras vidas. Solo que viene el punto crítico de la enseñanza del Salmo 23 y por eso hoy vamos a ir a otro capítulo importante de la Biblia, que es Ezequiel capítulo 34. En Ezequiel capítulo 34 vamos a encontrar en la Escritura, en la Palabra de Dios, un texto que nos va a llevar a meternos en el tema de las ovejas, porque yo creo que hay algo muy importante y es, si ya sabemos quién es el pastor, sabemos de sus cualidades, de sus características, de su inmenso amor por las ovejas, del cuidado que tiene de ellas y que está ejerciendo a plenitud su tarea de pastorear el rebaño, entonces hablemos de nosotros como ovejas. En este símil, Dios es el pastor y nosotros somos las ovejas. La pregunta hoy, esta mañana, es esa. ¿Qué clase de ovejas somos? Ese es el título de nuestra charla el día de hoy. ¿Qué tipo de oveja eres? Y vamos a mirar a la luz de la Escritura, que dejemos que sea la palabra del Señor la que hable, la que enseñe y la que ministre a nuestros corazones. Dice así, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y di a los pastores, así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura, os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, sino ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Si usted nota los primeros versos, o sea, aquí vamos hasta el versículo 6, si usted nota esos primeros 6 versos del capítulo 34 de Ezequiel, vamos a hacerle una pequeña introducción. Podríamos decir que Ezequiel 34, Dios va a hablar de 2 maneras y a 2 grupos. Van a notar que entre los versículos 1 y 6, realmente el Señor lo que le está hablando es a los pastores. ¿Y qué le está diciendo a los pastores? Ustedes no han cuidado debidamente a las ovejas, porque en vez de apacentar a las ovejas, se están apacentando a ustedes mismos y no están cumpliendo la verdadera tarea que yo les he encomendado de cuidar y pastorear el rebaño del Señor. Obviamente, eso tiene una connotación clara que va dirigida a pastores, a líderes, a personas que están al frente del ministerio, a padres de familia. A ellos está dirigido completamente el texto porque está hablando de aquellos que tienen la tarea de cuidar y realmente no lo están haciendo. No lo están haciendo ni con la pericia, ni con la responsabilidad, ni con la entrega y la dedicación que esto requiere. Pero dentro de ese reclamo, el Señor empieza a hablar de los tipos de ovejas y eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy. En la segunda parte del pasaje, los cuales se los voy a mostrar más adelante, ya el Señor no le habla a los pastores, sino que el Señor dice, yo voy a juzgar entre oveja y oveja y empieza a hablar de unas características importantes. Entonces, por eso es bueno que le haga esta pequeña introducción a Ezequiel 34,
que es un libro muy, es un capítulo muy interesante, es un capítulo muy buscado. Sé que para muchos de ustedes este capítulo no es nuevo, pero es muy interesante lo que vamos a estudiar acerca de él el día de hoy. A ver, ¿qué es importante? Yo por dónde comenzaría hablando del rebaño. Yo les cuento que llevo más de 35 años al frente del ministerio, o sea, llevo 35 años en mi tarea de pastorear, de edificar, de enseñar la palabra de Dios. Muchos años. Y he tenido la oportunidad de conocer muchas personas al interior de la iglesia. Y es muy bonito porque uno se pone a mirar y efectivamente se cumple la Biblia. No todas las personas en el ministerio son igual. No todas las personas piensan igual. No todas las personas tienen la misma relación con el pastor. No todas. Hay gente aquí que, por decir algo, vamos a ponerlo así. Uno encuentra en la gente, entre la iglesia, por ejemplo, hay personas que se acercan. Y se acercan con libertad. Son personas que cuando normalmente uno termina el servicio o la reunión, son personas que están pendientes, se acercan. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo van las cosas? Quiero contarle tal cosa, tal otra. Sí, así es. Uno tiene personas que llaman. Pastor, ¿cómo está? Llamo a saludarle, a darle un saludo. Ore por mí en esto, ore por mí en aquello. O quiero orar por usted en el día. Bueno, hay gente que en el día del cumpleaños igual. No falta la llamada, el mensaje. Pastor, Dios lo bendiga. Y en el camino, por ejemplo, hablando ya de, digamos, de hacer ministerio, uno encuentra gente muy comprometida, encuentra personas, por ejemplo, que ayudan mucho, que sirven mucho en la iglesia. Y hay gente que sirve, por ejemplo, hablando en términos de hacer, hay gente que le gusta, es muy activa, pastor, que hay para hacer, y son personas muy activas en los ministerios. Hay gente que le dice a uno, yo quiero ayudar en lo que ustedes me pongan, y entonces toman los cursos de formación, toman la capacitación que hay para servidores. Entonces son personas que sirven en un ministerio, que sirven en el mismo templo como tal, haciendo, limpiando, organizando, decorando, haciendo miles de cosas. Hay personas que sirven en esto de las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con la multimedia, fotos, videos. Y entonces uno encuentra, la verdad, gente muy comprometida. Ahora, voy a hablar de otro tipo de personas. No quiere decir que no sean personas que no lo amen a uno, que no amen la iglesia, pero son personas, por ejemplo, que nunca se acercan. Son personas que cuando termina la reunión se van, a veces ni siquiera saludan. Esas personas dicen que son tímidas, que les cuesta hacer relaciones. Hay personas que, de las cuales uno, por ejemplo, a veces tiene muy poco contacto como pastor, porque como le digo, son personas que nunca se acercan, son personas que no saludan, son personas que no se comprometen en la iglesia. Entonces hay gente que en la iglesia va y viene, está y no está. Pero yo diría y atribuyo a que no todas las personas son iguales. O sea, yo no puedo hoy, después de decirle ese tipo de personas que nos encontramos en las iglesias, no puedo decirle que unos nos aman más que otros, ni que a unos les importamos más que otros. Lo que pasa es que, insisto, hay personas que cuando se trata de relaciones interpersonales, de hacer, de servir, de ayudar, de conversar, de hacer parte de un grupo, no son iguales. Entonces, aquí no podemos entrar a juzgar a nadie. Y otra vez, en la iglesia que encuentra uno, gente muy comprometida al Señor, gente que se enamora de Dios y es muy juiciosa, pero también uno encuentra cristianos que son de los que se aparecen por ahí de vez en cuando, que viven muy enredados en las cosas del mundo, en las cosas de la vida, y se aparecen de vez en cuando. Y cuando aparecen, aparecen como si nada, como si fueran feligreses de cada 8 días, y ahí están, y son personas que de pronto se sienten bien en la iglesia viniendo una vez cada mes o una vez cada vez que hay un evento especial, y así es. Entonces, en la iglesia, ¿qué encontramos? Déjeme decirle, en la iglesia hay una diversidad enorme de personas, o sea, siendo un grupo de personas, no todo el mundo son igual, no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo. Entonces, yo me encuentro que a veces en la iglesia hay peleas, y hay peleas, le voy a decir cuáles son las peleas en la iglesia, que no falta la señora escandalosa, que le gusta hacer bulla, que cada vez que el pastor dice algo, ¡amén! ¡Aleluya! Y entonces no faltan los, pero ¿qué esta señora? ¿Qué le pasa? Esa señora, ¿por qué no la mandan a callar?
Entonces, hay el que habla y hay el que calla y no le gusta que los demás hablen. O, por ejemplo, cuando viene la alabanza, hay gente que en la alabanza brinca, salta, da gritos y entonces otra vez. Hay al que no le gusta y dice, pero ¿qué es este show? Este show no me gusta. Yo quiero explicarles todo eso a lo largo del camino. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes vean eso como algo extraño. Y no sé por qué a veces nosotros nos damos tan, digamos, nos damos tan fácil a rendirnos en las relaciones. Porque creo que eso es un problema de relaciones interpersonales. No es un problema de fe. No es un problema de identidad de la iglesia. Yo como pastor no puedo venir a decirle aquí a todo el mundo, mira, al favor, vamos a orar y nadie canta, nadie alza las manos, nadie. Yo no puedo hacer eso. Porque en el tiempo de la alabanza y la adoración, estamos adorando al Dios de la Biblia, estamos adorando a nuestro Dios, estamos dándole gracias. Y hay gente que cuando da gracias es muy efusiva. Hay gente que cuando da gracias es expresiva, quiere hacerlo en voz alta, quiere publicárselo a los demás. Hay gente que es muy reservada, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Entonces, en ese orden de ideas es cuando a veces no nos hemos dado cuenta de que somos una familia. ¿Usted no ha notado su familia? En su familia todos son diferentes y ustedes son una misma familia y tienen un mismo papá, una misma mamá, pero a veces son tan diferentes cómo es uno, cómo es el otro, una persona extrovertida, el otro completamente introvertido, una persona que habla, otro que nunca habla y nunca se le oye la voz, pero son una familia y eso no nos da lugar a que reprochemos ni saquemos a nadie de la familia que porque no hace, no piensa o no dice como nosotros. Miren nuestro cuerpo físico, no todos los órganos son iguales, todos los órganos son diferentes y cada uno cumple una tarea diferente y la Biblia dice que un órgano no le puede decir al otro no te necesito o creerlo menos o más importante que otro. Entonces, en esa diversidad es donde yo a veces creo que nosotros como que no hemos logrado como disfrutar de la verdadera vida de familia espiritual. Si somos un rebaño, yo creo que eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ojo con esta introducción que voy a hacer. Tal vez ahorita cuando predique voy a ampliar algunos ejemplos más, pero eso es más o menos para que ustedes se ambienten de lo que es una iglesia, de lo que significa un pastor y unas ovejas, de que hay una relación oveja, pastor, pastor, oveja, pero hay una relación ovejas y ovejas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso a mí me parece este tema muy interesante para que nosotros digamos, bueno, ¿qué tanto nos relacionamos nosotros? ¿Cómo es mi relación con otras ovejas? ¿Qué tanto aprendo yo de otros? Yo voy a empezar como con el tema que hice hace 8 días, porque hoy el protagonista ya no es el pastor. Hoy estamos hablando de las ovejas. Póngame ahí en la pantalla, Esteban, por favor, Juan 10, del 27 al 29, porque ese fue el tema que yo di hace 8 días. Pero con eso quiero resaltar una vez más que el tema de hoy son las ovejas y que de lo que debemos pensar esta mañana son en las ovejas. Y cuando el Señor en este pasaje habla, yo hablé la semana pasada de en todo el sentido de la palabra de Jesús, pero vamos a hablar aquí de Jesús y las ovejas. Mire, mira qué dice, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen. Mis ovejas, dice en el Evangelio de Juan capítulo, en ese capítulo 10, pero ya devolviéndose al verso 5, no oyen a los extraños. Dice también en ese mismo Juan 10, tengo ovejas que no son de este redil. Y también dice en ese Juan 10, mis ovejas tienen un nombre. Miren lo interesante, otra vez, el capítulo central de hoy son las ovejas. Y mire que el Señor está diciendo aquí, ¿cómo debe comportarse uno como oveja? Porque yo creo que el gran sermón de hoy es ese, es cómo nos comportamos como ovejas. ¿Cuál es mi actitud como oveja? Piense qué tipo de oveja es usted, piénselo esta mañana. Por ejemplo, mire lo que está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. O sea, si yo soy una oveja, o sea que una de las grandes tareas de la oveja, ¿cuál es? Aprender a oír al pastor, a seguir al pastor, a que esa voz se convierta determinante para su vida. Dice, mis ovejas me siguen. ¿Y qué significa mis ovejas me siguen? Significa que si él es mi pastor, mi tarea es seguirlo a él. Y mi tarea es ir detrás de él.
Y mi tarea es que yendo con Él, Él me dé el sustento, el abrigo, el cuidado y la protección que mi vida necesita. O sea que yo le estoy hablando esta mañana a las ovejas. Ojo, no se enamoren ni se vuelvan románticos del Salmo 23, diciéndole a Dios, Dios, tú eres mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Aleluya, porque, Señor, me encanta que seas mi pastor, porque nada me faltará cuando tú eres mi pastor. Me encanta que seas mi pastor porque me das los mejores pastos. Me encanta que seas mi pastor porque me llevas a aguas de reposo. Me encanta que seas mi pastor porque con tu vara y tu callado me defiendes y me pastoreas. Porque cuando voy por valle de sombras de muerte, tú me infundes aliento y nuevas fuerzas. Tú me llenas la copa, tú me unges la cabeza con aceite. Eso es muy bonito. Y eso es muy romántico, pero le voy a decir una cosa, esto no funciona solo de Dios hacia mí y ya. Entonces, Dios es mi pastor, deme. Dios es mi pastor, cuídeme. Dios es mi pastor, pastoreeme. Dios es mi pastor, ayúdeme. No, señor, porque entonces, yo pregunto, ¿qué pasa si Dios es el buen pastor y se encuentra la clase de ovejas que tiene, por ejemplo, que aunque Él quiere llevarme a los mejores pastos, yo me voy para otro lado? Que aunque Dios quiere que nada me falte, yo me resisto a comer el alimento que el pastor me da. Aquí tenemos un problema grave. O sea que aquí es donde yo quiero aterrizar a las personas, porque es que a nosotros nos gusta mucho las cosas que vienen de Dios para nosotros. Pero cuando ya se trata de nosotros hacia Dios, ahí es cuando la cosa se queda corta. Y resulta que lo uno no funciona sin lo otro. Dios no puede ser mi pastor si yo no soy su oveja, si yo no me comporto como una oveja, si yo no decido ser una oveja. Yo pregunto esta mañana de domingo, ¿cuántos de ustedes ya han decidido decir el Señor es mi pastor y lo resuelvo y lo decido, pero con todas sus implicaciones? Es que el Señor dice que si Él es el pastor, entonces no te puedes ir con otro pastor, no puedes irte al mundo. No puedes dejar que el mundo sea el que te alimente y el que te sustente, sino Dios, tu pastor. Ahí es cuando vienen las implicaciones. Entonces, vamos, Esteban, y vamos al pasaje con el que empezamos, a Ezequiel, donde comenzamos esta mañana, donde vimos del 1 al 6, de Ezequiel 34. Y vamos a mirar que el Señor ahí menciona a las ovejas. ¿Listo? Y entonces voy a empezar una por una a tratar de hacer... Miren, con que me dejo los primeros 6 versículos está bien, la anterior diapositiva. Porque si usted mira, ahí nos dice en el versículo 4, mire y verá, no fortalecisteis a los débiles, no curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida. Ahí nos está mencionando la soberanía. Entonces vamos a empezar. La primera que dice es, no fortaleciste a la débil. Vamos a ver, ¿quién es la oveja débil? ¿Quién es la oveja? Al ser débil es una oveja flaca, es una oveja que no está comiendo lo suficiente o que no está comiendo lo que debería comer. ¿Sí? ¿Qué le pasa a un ser humano cuando no se alimenta bien? A ver, díganme ustedes, ¿qué pasa cuando una persona no se alimenta bien? ¿Qué pasa cuando el alimento no es un alimento balanceado? ¿Qué pasa cuando en la alimentación no hay nutrientes? ¿Sí? Que lleguen a hacer, digamos, la tarea de los alimentos. Acuérdense que no se trata de comer por comer. No es comer comida chatarra. No es comer cualquier cosa. No es comer a cualquier hora. Cada día nos hablan a nosotros los expertos y los profesionales en aprender a alimentarnos. Y cuando se habla entonces de la alimentación, se habla de eso. De una alimentación que realmente nutra y que le permita a uno crecer, y que le permita a uno avanzar en el desarrollo normal de la vida. Cuando hablamos de la oveja débil o de la oveja flaca, yo diría que es una oveja que no se alimenta bien. Me han oído muchas veces ustedes como pastor, muchas veces me han oído. Me preocupa mucho cuando yo oigo a los discípulos decir que no les queda tiempo de orar, que no les queda tiempo de leer la Biblia. Pastor, usted no sabe cuánto amamos a Dios. ¿Cuánto amamos las cosas espirituales? Solo pues que le queremos contar que nosotros no tenemos casi tiempo. Entonces sí, queremos aclararles, sí nos gusta,
Sí estamos interesados. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Eso es una mentira. Es una mentira porque uno, cuando prioriza la vida, uno termina diciendo qué es lo que realmente es o no es importante para uno. Entonces, no eche cuentos de que es que usted ama a Dios, ama a la iglesia, ama al Señor, pero lo que pasa es que usted mantiene muy ocupado. Claro, usted mantiene ocupado en lo que usted cree que es realmente importante para usted. Entonces, partamos de ahí. Una oveja mal alimentada, una oveja que no lee la Biblia, que no se congrega, que no tiene tiempos para orar, pues hombre, déjeme decirle que realmente dista de ser una oveja verdadera y dista de realmente estar interesada en convertirse en una oveja del rebaño del Señor y pertenecer a un redil. Eso que nos quede claro. Y por eso es bueno predicar la Biblia así, para que nos quede claro que el resto de cosas que uno pueda decir son inventos. Entonces, pregúntese, ¿es usted una oveja mal alimentada, mal orientada? Y que eso ha hecho entonces que usted se vuelva una oveja débil, ¿sí? Si una oveja no se alimenta bien, es débil. Y esa debilidad la hace ver más vulnerable de lo que son las ovejas. Claro, porque se vuelve una oveja enclenque. Con cualquier cosa se tropieza, en cualquier parte se cae. Es una oveja que no va a estar bien sustentada. Yo tomé unos versículos de la Biblia que quiero pedirle a Esteban que me lleve allá. Primero tomé dos pasajes que están en Romanos. Romanos 14, 1 y 2 y Romanos 15, 1 y 2. Quiero que lo miren, porque a mí me parece muy interesante esto que plantea la Biblia. La Biblia dice, recibir al débil en la fe. Pero miren lo que dice. Ustedes que están poniéndole cuidado a su pantalla, pónganle cuidado al versículo. Pablo dice, reciban al débil en la fe, pero no para que se pongan a pelear sobre opiniones. Porque mientras uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil y debe comer legumbres. Les dejo de tarea, lean Romanos 14 y 15, dos capítulos. El tema central de Romanos 14 y 15 es la comida. En aquel tiempo había problemas porque había cristianos que eran judíos y se convertían al cristianismo, pero también habían cristianos gentiles que se convertían al cristianismo. Ustedes saben que los judíos no comían cierto tipo de alimentos y los gentiles comían de todo tipo de alimento. Entonces, se creó en la iglesia un ambiente de que aunque todos eran cristianos, unos decían que se podía comer esto, que se podía comer aquello. Pablo nos da una exposición hermosísima en los capítulos 14 y 15 de Romanos para decirnos, mire, por favor, que nadie se pierda por un plato de comida. Si alguien dice que no se debe comer y no come dando gracias a Dios, que no coma. Pero si alguien dice que come y come en el nombre del Señor, que coma. Y termina diciendo Pablo, nadie juzga al que no come y nadie juzga al que come, porque lo que deben hacer es cada uno haga lo que hace para la gloria de Dios. Ahí es cuando Pablo dice, reciban al débil en la fe. O sea, hay gente que no concibe todas las cosas igual, que no piensa todo igual, que es más, en el mismo cristianismo hay gente muy sensible frente a ciertos temas. Se los dije ahorita al introducir. Hay gente que con la alabanza es muy explosiva, es muy abierta. Hay gente que le gusta la alabanza y le gusta que sea cantando, brincando, saltando. Hay gente que no lo hace. Hay gente que no ora igual. Hay gente que cuando ora le gusta orar en voz alta y gritar y llora. Y en cambio hay gente que cuando ora quiere hacerlo en secreto. Por Dios, el secreto es que cuando usted ore, lo haga de corazón. No ore para hacer show, no ore para que nadie, digamos, esté enterándose de lo que usted está haciendo, entonces yo lo voy a hacer. No, de eso no se trata. Uno no hace las cosas para la gente, uno hace las cosas para Dios. Y ahí es cuando la Biblia dice, usted al que vea débil en la fe, en vez de pelear con él, ayúdelo. Si esa persona no ora como usted ora, no la juzgue, no la critique, pero dígale, qué rico que tú ores a tu manera, a tu estilo, gloria a Dios. Y si estás creciendo en tu vida espiritual, gloria a Dios. Solo que no nos juzguemos el uno al otro. Si yo oro así y tú oras así, si tú cantas en la alabanza así y tú lo haces de otra manera, está bien. Sí está claro, familia. Pero mire que Pablo lo dice, hay gente débil en la fe. Y por eso insisto, yo no tengo tiempo para leer
todo el capítulo porque me quedaría, pero mire la conclusión que él saca en el 19 y en el 20, del 19 al 21, que también lo referencia ahí en la pantalla, de este Romanos 14. Mire y verá que Pablo dice, así que sigamos, mire, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que debe pensar un cristiano. Si alguien es débil en la fe y no hace esto, aquello, o no está haciendo las cosas igual, Pablo dice, siga la paz y lo que contribuye a la mutua identificación. No destruya la obra de Dios. En este caso, como él está hablando de la comida, él habla específicamente de la comida, pero nosotros podemos abrir el tema a muchas otras cosas. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. ¿Sí ve lo interesante? He aquí para mí, este es el verdadero contexto de lo que significa una oveja débil. Y dice la Biblia, vuelve, Esteban, siguiente capítulo, en el capítulo 15, versos 1 y 2, mire que dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y mire esta belleza y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, mire, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti. ¡Wow! ¡Qué hermosa la palabra de Dios! Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los que son débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo. ¿Sí está claro, familia? Entonces, mire, hay ovejas débiles. Hay ovejas débiles. Y la tarea de los que son fuertes, porque ahorita vamos a ver más adelante que habían ovejas fuertes que en vez de ayudar a las débiles y a las recién paridas, al contrario, eran las que más problema ponían. Y déjeme decirle que eso pasa mucho en las iglesias, que a veces las vacas sagradas de las iglesias, los que se llaman líderes, los que se llaman servidores, los que se llaman pastores principales, a veces en vez de estar más pendientes de los recién nacidos, de ir a cuidar a la gente, de ir a buscar a la gente, de saber en qué condiciones está la gente, no, entre ellos. Y hacen círculos de tal forma que nadie entra a esos círculos. Ellos son los poderosos, ellos son los espirituales, ellos son los que a los que todo el mundo le rinde reverencia. Eso no está bien en una iglesia. En una iglesia los servidores no son más que nadie. Al contrario, por eso es que en la iglesia no debemos llamar a nadie líder, sino servidor. No debemos llamar a nadie con títulos especiales, porque es que en la iglesia no hay títulos especiales. Los que estamos en puestos de honra, estamos puestos para servir, estamos puestos para ayudar, estamos puestos para dar la vida por las ovejas, pero nadie nos nombra para que nos enseñoreemos de los demás, para que anulemos a los demás, para que opaquemos a los demás. No me gusta, porque hay iglesias donde los pastores no enseñan a los discípulos. Entonces, si un pastor no enseña, entonces yo conozco iglesias donde el pastor ya ha dicho, aquí el único pastor soy yo y no va a haber ningún otro pastor. Y entonces, ¿cuál fue el llamado que Dios nos mandó a hacer? Nuestro llamado es a ser discípulos. Y cuando Dios me mandó a mí a ser discípulos, yo quisiera que en mi iglesia hubieran muchos pastores conmigo y al lado mío, porque esa es una gran tarea. Y por eso educamos y formamos a los discípulos y entrenamos y capacitamos y damos toda la información que sea necesaria para equipar y dotar a la gente para que se conviertan en líderes espirituales. Si usted no está en una iglesia donde a usted le preparan, donde a usted le forman, donde a usted le equipan, donde usted tiene que hacer discípulos, usted está en el lugar equivocado. Si usted no está en una iglesia donde usted es una oveja activa y donde realmente la tarea es ganar el mundo para Cristo, entonces usted está en un lugar donde lo que están haciendo es consintiéndolo y engordándolo, pero engordándolo para el matadero, no engordándolo para que cada vez sea mejor. ¿Está claro? Ahora, un último versículo tengo para la oveja débil. Está en Efesios capítulo 4, del 14 al 16. Mire lo que dice Efesios 4, del 14 al 16, para que ya no seamos, mire, niños fluctuantes. Pablo dice niños. Un niño es una persona débil, es una persona que no se ha formado en sus músculos, en su mente. Entonces,
Siempre la analogía para hablar de una persona débil es hablar de un niño. Y dice, no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Está claro? No podemos, porque hay gente que está siendo engañada. Acabo de hablar de la nueva era, acabo de hablar de los ángeles, acabo de hablar de la identidad de género en el devocional. ¿Por qué hay cristianos que están siendo engañados? Porque no leemos la Biblia, porque no nos alimentamos, porque somos ovejas débiles. Y entonces viene cualquiera y nos predica algo y para allá nos vamos. Viene alguien y nos ofrece algo de última moda y para allá nos vamos. No queremos permanecer donde realmente somos alimentados. Nos gusta el show, nos gusta ser reconocidos, pero en los lugares donde nos enseñan la Biblia para que sirvamos, ahí no queremos estar. La segunda oveja de la que habla Ezequiel capítulo 34 es la oveja enferma. Y ojo con esta característica. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y con ese versículo empecé y oré esta mañana para comenzar nuestro sermón de hoy. Está en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 34. Mire que ahí está en su pantalla. Y Marcos 6, 34 nos dice que y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué pasó? Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? ¿Comenzó a qué? A enseñarles, a sanarlos, a orar por ellos. Esa es la realidad. Hoy hay muchas ovejas enfermas. ¿Y qué las tiene enfermas? La preocupación, el miedo. ¿Qué las tiene enfermas? Sus conflictos, la historia de su vida. ¿Qué las tiene enfermas? Sus propios pecados, que han desobedecido a Dios y a su palabra. Yo pregunto esta mañana a los que escuchan este sermón, ¿cuántos de nosotros estamos enfermos como ovejas? Ahora, nótese de algo de una persona enferma. Si usted nota algo de una persona enferma, es que una persona enferma no puede trabajar. Por eso, lo primero que se hace cuando una persona está enferma es incapacitarla. No puede ir a trabajar, no puede cumplir sus obligaciones. ¿Por qué? Porque esa persona no puede estar de pie. Porque esa persona cuando está enferma, no come. Esa persona cuando está enferma, tiene muchas, digamos, muchas consecuencias. Entonces, la Biblia dice, ¿de qué nos sirve ser ovejas si estamos enfermos? Hemos venido al redil, pero no hemos querido reconocer que estamos enfermos, que estamos mal. Y cuando uno reconoce que está enfermo y que está mal, entonces reconoce que necesita un pastor. Y reconoce que uno viene a la iglesia es a recibir tratamiento. No se puede resistir al tratamiento. Hay gente que viene a la iglesia con la actitud de querer estar haciéndole un favor al pastor o a la iglesia. Y como quien dice, le estoy cumpliendo a Dios de venir a la iglesia. Pero a veces no venimos a la iglesia con un espíritu de ser restaurados, de ser sanados. ¿Cuántos de nosotros vamos a algún día reconocer que somos personas enfermas, que tenemos problemas de salud mental, que somos personas conflictivas, que no somos personas receptivas, que tenemos problemas con las relaciones interpersonales y peleamos con todo el mundo, que no nos aguantamos ni nos soportamos a nosotros mismos? Ahora, cuando uno está en esa condición, pues entonces uno tiene dos caminos, o se enferma y se vuelve cada vez más mal y vive amargado y vive aislado, o uno decide ir y buscar ayuda y hacer parte de un redil donde la gente no me gusta, ¿qué importa? No me gusta la gente, pero voy a estar entre la gente hasta que me guste la gente. No me gusta que el pastor me llame la atención, no importa, voy a estar ahí hasta que algún día entienda lo que significa que me llamen la atención. No me gusta la disciplina, no me gusta lo que me digan lo que tengo que hacer, pero ¿acaso se trata de si me gusta? Se trata de estar buscando una respuesta y una solución para nuestras vidas. El capítulo de hoy y lo que Dios está hablando hoy es a las ovejas, lo que significa ser oveja. Y la pregunta es, ¿estás enfermo como oveja? Si estás enfermo como oveja, no puedes ser útil en las manos del pastor. No puedes, porque realmente Dios no te podrá usar como tiene que usarte. Dios no podrá servirse de ti como te quieres, como se quiere servir de ti para que cada día tú lo representes, cada día donde quiera que vayas. Hay que buscar ayuda, mi querida familia. Si estamos enfermos, pues tenemos que reconocerlo. Tal vez por eso Dios nos trajo, pero a veces hay personas que aunque Dios las trajo, se siguen resistiendo. Venimos a la iglesia, pero no nos damos cuenta que necesitamos orar, leer la Biblia,
buscar a Dios, estar cerca del pastor, estar cerca de otros hermanos en la fe, para que ellos me ayuden a experimentar un cambio y una respuesta. Yo les conté en estos días que una de las características que vivían las ovejas cuando estaban en el campo era que a las ovejas las perseguían mucho los bichos. Claro, ellas están en campos abiertos, y en esos campos abiertos, cuando ellas llegan, hay demasiado mosquito, y los mosquitos penetran las fosas nasales de las ovejas, los mosquitos penetran sus orejas. Quiero decirle que hay unas que se vuelven hasta tormentosas. Las ovejas hasta se dan con sus cabezas en las piedras, buscando reposo de todo lo que esos animalitos, estos que terminan dejando hasta sus huevitos dentro de las fosas nasales de las ovejas. Esto es demasiado molesto. También quiero decirles, las ovejas cuando van y buscan pastos, el pastor busca los mejores pastos y las mejores aguas, pero no están exentos de que en los pastos haya estiércol, de que en los pastos de pronto hayan virus, bichos, y en el agua ni se diga. Acuérdense que es agua no tratada, y a veces cuando ellos ingestan agua que está mala porque hay algún animal muerto o cosas por el estilo, se enferman. Hay muchas, muchas cosas. Entonces les decía yo a ustedes, ¿qué hace el pastor? El pastor lo que hace es ungir la cabeza con aceite. Frota el aceite en las narices, acá cerca de las orejas, en su propia piel, porque cuando los animalitos pican, a veces le irritan la piel y el aceite les puede servir como un bálsamo. La Biblia dice que el Señor ungirá mi cabeza con aceite. No sé si estás enfermo, pero yo quiero decirte, deja que el Señor sane tu corazón. Deja que el Señor cure tus heridas. Deja que el Señor vende todas esas historias de dolor, de aflicción que has vivido a lo largo de los años. Pero lo que está claro es que no puedes seguir siendo una oveja enferma, aislada, pensando que los demás tienen la culpa, que no puedes estar entre la gente. Eso es mentiras. El diablo te ha aislado para que no busques ayuda. El diablo te ha aislado para que no encuentres respuesta. El Señor tiene la respuesta para tu vida. Cualquiera sea tu pecado, que te avergüence. Cualquiera sea tu pecado que está llenando tu corazón de culpa, cualquiera que sea tu necesidad, quiero decirle, si estás enfermo, el Señor dice, yo vine a curar a la oveja enferma. Vine a poner aceite fresco sobre su cabeza. Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Y eso es lo que realmente Dios tiene para todos nosotros. El Señor quiere sanar a la oveja enferma. Hay otra oveja, que es la oveja perniquebrada. La otra oveja que menciona el texto, y quiero explicar este punto de la oveja perniquebrada, porque realmente en el fondo no hay una oveja perniquebrada. Puede ser que en un momento determinado las ovejas salgan y, claro, se van en un surco o de pronto pisan en un terreno falso, y como sus paticas son a veces un poco frágiles, entonces ¡pum!, se quiebran. ¿Qué hace el pastor con una oveja perniquebrada? Pues la entablilla, le cura su herida, la lleva al redil, la deja quieta por unos días hasta que sane completamente. Pero hay un efecto más allá, y es, hay ovejas díscolas, ovejas rebeldes, ovejas contenciosas, y son ovejas que son un problema para el pastor. Entonces, le quiero contar qué hace el pastor. El pastor muchas veces quiebra la patica, la quiebra literalmente, de las ovejas. ¿Por qué? Porque quiere enseñarle a que esté quieta, quiere enseñarle a que deje de andar revoloteando por un lado y por el otro. Bueno, si usted me pregunta hoy, ¿quién es una oveja perniquebrada? De esas está llena la iglesia, de ovejas que andan buscando de pastor en pastor, de iglesia en iglesia, no se pueden quedar quietas en ninguna parte, siempre creen que hay un lugar mejor donde estar, nunca están contentas en ninguna parte. El pasto que les da el pastor no es necesario. Va y lo busca en otras partes porque siempre quiere algo más. Y son ovejas que por todo se quejan. Son ovejas rebeldes que, ¿sabe qué hacen? Están buscando hablarle a otros para generar la misma rebeldía. A mí me parece muy interesante esto que estoy hablando, porque quiero decirles, ese es un fenómeno que pasa mucho. Hoy día en las iglesias, cuando uno debería decir, deberíamos estar viviendo para la gloria de Dios y haciendo de la iglesia de verdad un redil y un rebaño de gente que está buscando otras ovejas, pero no.
Qué tristeza, pero a veces saben que se la pasa el pastor todo el tiempo resolviendo los problemas y los chicharrones entre los miembros de la iglesia. Criticones, chismosos, no ayudan y tampoco dejan que los demás ayuden. No hacen y no dejan que los demás hagan. Critican todo lo que hay en la iglesia. Hay gente que nunca hace nada, pero eso sí, critica todo lo que hacen en la iglesia. Y obviamente, este tipo de ovejas, ¿qué generan? Generan malos ambientes, generan ambientes pesados, difíciles, malucos. ¿Quién quiere estar en una iglesia así? Y le quiero decir, hay gente especialista en eso. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, si usted es uno de esos, que donde llega, llega poniendo problema, que donde llega siempre sale mal en sus relaciones con otras personas y con los pastores. Hay gente que conoce más iglesias que quién sabe qué, y siempre está diciendo que es que el problema es que no he encontrado la iglesia que es. No, señor, así no funciona. Realmente sí depende de tu corazón, porque si tu corazón está enfermo y tu corazón nunca está satisfecho, si tu corazón no está buscando la verdadera búsqueda de Dios, entonces siempre estarás diciendo que las personas son las culpables. Siempre estarás diciendo que donde llegan no te quieren, te la montan y no están siempre de acuerdo contigo. No, así no, así no es. Entonces, en las iglesias pasa mucho eso. Hay ovejas perniquebradas que el mundo no las deja avanzar. Hay ovejas perniquebradas que viven enseñando falsas doctrinas. Se meten a la iglesia a generar mal ambiente y hasta terminan sacando a los discípulos para otras partes. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y la oración es de verdad. Yo como pastor oro y le pido al Señor, Señor, el que no sea de este redil, hasta luego. Porque es que aquí necesitamos gente aportando, sirviendo, ayudando. Gente que, es más, ¿qué importa que usted llegó como llegó? Pero llegó diciendo, necesito ayuda, necesito que me acompañen, necesito que vayan conmigo. Bienvenido. Pero no el que llega aquí a sabérselas todas, a generar conflicto y cosas por el estilo, a comparar. No es bueno. Yo siempre le he dicho a la gente en la iglesia, mire, yo les pido un favor, no anden predicándole el evangelio a gente de otras iglesias para traérselos para la iglesia de acá. No necesitamos gente de otras iglesias, necesitamos gente que no conozca a Cristo y que venga a ser parte del redil del Señor. Los que vienen de otras iglesias vienen a comparar, a criticar, y en vez de ser ayuda se convierten en un problema. Así no funciona, mi querida familia. El tema de hoy son las ovejas, y Dios hoy está hablando a las ovejas, y yo espero que nosotros oigamos el mensaje claro. Hay dos líneas que vienen, dos clases de oveja que me parecen muy interesantes. Voy a hablar de la perdida para luego hablar de la descarriada. Me parece interesante que primero hablemos de la perdida, porque cuando definimos a la oveja perdida, vamos a definirla como la oveja que no conoce al pastor, como la oveja que está fuera del redil, como la oveja que todavía no ha llegado. Efesios capítulo 2, cuando define a las personas sin Cristo, las define muy bien, ¿sí? Vamos a Efesios capítulo 2 y miren lo que dice. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición de una oveja que está perdida, muerta en sus delitos y pecados. Y dice la Biblia que nosotros estábamos igual en otro tiempo. ¿Y cómo actúa una persona que está muerta en sus delitos y pecados? Una oveja que está perdida y no conoce al Señor. Sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, en los que no conocen a Dios. Y nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, en su rica misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, nos trajo al redil. Entonces, ¿quién es la oveja perdida? La oveja perdida es la que no ha querido reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. La oveja perdida es la que, conociendo su estado de pecado y de muerte espiritual, no quiere reconocer que necesita a Jesús como Señor y Salvador para venir a la vida. Son personas que, obviamente, como están envueltas en el mundo y en las cosas del mundo, entonces, pues, no quieren venir al Señor. No les conviene. No les conviene que su corazón entenebrecido sea sacado a la luz, que sus obras sean manifiestas. Eso es lo que pasa con la oveja perdida. La oveja perdida no quiere ser confrontada con la verdad de Dios, con la palabra de Dios.
quiere seguir viviendo en la dureza de su corazón, quiere vivir en los placeres del mundo, quiere vivir en los afanes de la vida. Le interesa mucho el Dios de este siglo, que es el dinero, la fama, el poder, la gloria, las riquezas. Para eso vive. Entonces, la Biblia dice, está perdido, y tenemos que decirlo. La Biblia dice que al final de los tiempos, el Señor va a separar las ovejas de los corderos. El Señor va a separar los corderos de las cabras. El Señor va a hacer una distinción entre oveja y oveja, porque hay ovejas que nunca quisieron, que aunque se les llamó, se les tocó la puerta, se les invitó, se les ofreció un aprisco, se les ofreció un redil, no quisieron venir, estaban perdidas. Y así está una persona sin Cristo, no sin iglesia, porque las iglesias no salvan, no sin religión, porque la religión no salva, sin Cristo. Sin Cristo una persona está condenada a la muerte eterna, a una eternidad sin Dios. Y por eso es necesario entender esta gran verdad en el corazón. Después, la Biblia habla de la oveja perdida. Ahí sí. ¿Quién es la oveja perdida? Es la que, habiendo estado en el redil, se apartó. Son aquellas ovejas que buscaron otros pastos, buscaron otros rediles, se fueron detrás de un pastor mejor, pero de tanto revolotear y picar de un lado para otro, se enfriaron. El mundo les ganó terreno. Oiga, quiero decirle, sé que pueden hoy ver esta transmisión muchas personas que algún día estuvieron en Cristo, algunas personas que estuvieron en la iglesia, que fueron líderes, que se dejaron usar por Dios y hoy están apartados, alejados. La Biblia dice que el Señor viene a ganar esos perdidos. La Biblia dice que el Señor viene a recobrar esos corazones. La Biblia dice que el Señor viene a buscar esa oveja y a decirle, todavía es tiempo de que te arrepientas, de que vuelvas. Todavía es tiempo de que vengas a sus caminos y lo reconozcas en tu vida. ¿Quién de ustedes está perdido? Bueno, quiero decirle, hay un pastor que quiere decirle, vuelve al redil, que el Señor te echará en su hombro y te volverá a traer al redil, curará tus heridas, te las vendará y Él hará que vuelvas al redil y que vuelvas otra vez a experimentar su presencia y su plenitud. ¿Cómo me encanta? Ahora sí volvamos a Ezequiel 34 y voy a leer algo que el Señor quiere hacer. Mire, siguiente, por favor. Mire que a partir del verso 13, mire, verá que en el verso 13 dice que el Señor las va a sacar. Mire la belleza, lo que dice. Dice, como conoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, dice, él reconocerá sus ovejas y las librará de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día de nublado y de oscuridad. Eso va a ser el Señor. Aquí ya viene la promesa del Señor. Mire lo que va a hacer el Señor. El Señor va a traer las ovejas que estaban esparcidas. Luego dice en el 14, ¿qué voy a hacer? Las sacaré de los pueblos. ¿Qué va a hacer? Las juntaré. Las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares altos del país. Mire esta belleza, versículo 16. En buenos pastos las apacentará, en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel, y apacentaré a mis ovejas y yo les daré un aprisco, dice el Señor. Mire qué belleza. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted enfermo? ¿Qué hace perniquebrado? ¿Qué hace rebelde? ¿Qué hace siendo una oveja débil, flaca? ¿Qué hace una oveja siendo una oveja perdida, esparcida? Por Dios, mire esta belleza que nos está hablando este pasaje de hoy. El Señor quiere llevarnos a pastos suculentos. Quiere llevarnos a un aprisco alto donde hay seguridad y sobre todo donde hay una familia espiritual. Dios quiere reconfortar nuestros corazones. Quiero terminar con este texto que está en Ezequiel 34, porque hay algo que sí me preocupa. Y mire que el Señor empieza a decir, voy a juzgar entre oveja y oveja. Lean ahí el versículo 17 y mire que ahí lo dice. Dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Os es poco que comáis los pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda,
y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Tremendo. Mire aquí, volvemos a las ovejas. ¿Qué es esa actitud de que comen el pasto y pisan sabiendo que hay otras que vienen detrás? ¿Qué es esa actitud de tomar agua y después enturbiar el agua para las que vienen de atrás? Si tú estás bebiendo de las aguas y comiendo de los mejores pastos, ¿por qué tienes que pisotear la de los demás? Entre las ovejas siempre hay una oveja, y la Biblia habla de la oveja engordada. Y la oveja engordada es esa oveja que se cree la mejor, que se cree la más fuerte. Y cuando vienen las débiles, va y las cornea, las saca, les hace bullying. Eso hacen las ovejas. Y yo creo que en la iglesia pasa mucho esto. No está bien. Una vez más, el Señor cuando le habló a Pedro le dijo, pastoreen la grey de Dios y no se enseñoreen de ella. Antes al contrario, cuídenla, sobre todo a las recién nacidas, apacienten a las ovejas. En este caso, si hay algo que lo que hay que tener cuidado es de las recién paridas, de las que apenas están llegando. La Biblia dice, no las corneen. La Biblia dice, no las alejen del rebaño, atráiganlas. Yo pregunto hoy, ¿son las iglesias verdaderos apriscos y rebaños donde la gente viene? ¿O son lugares cerrados donde nadie puede entrar? ¿Son las iglesias lugares donde hay pastos y aguas en abundancia? ¿Son las iglesias lugares donde la gente se siente amada, querida, apacentada y cuidada? ¿Son las iglesias lugares donde las ovejas están felices porque tienen un pastor y porque las ovejas se cuidan unas a otras? Eso es lo que realmente hay que cuidar. El Señor hoy está hablando a las ovejas. No tenemos ningún reproche para el pastor, porque ya cuando hablamos del pastor, lo único que nos salieron fueron cosas buenas. Pero cuando hablamos de las ovejas, aquí es cuando ya la ecuación no funciona igual. Y realmente la ecuación funciona cuando hay relación entre pastor y oveja, oveja y pastor, y cuando hay una buena relación entre ovejas y ovejas, una y otra. Ambas cosas son necesarias para que el Salmo 23 pueda ser una verdadera realidad. Yo no sé ustedes qué piensan, mi querida familia, pero yo sí quiero decirles, para mí, este es un gran mensaje, es una gran enseñanza que Dios viene a hablarnos, y por eso yo termino como comencé. ¿Qué tipo de oveja eres? ¿Eres una oveja que se deja usar por Dios? ¿Eres una oveja que ayuda a otras ovejas? ¿Eres una oveja que sigue al pastor, que siendo conocida por el pastor, la obedece, sigue su voz y te dejas pastorear por él? Padre, muchas gracias por este día, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por cada persona que llega a esta hora, a esta transmisión. Yo quiero orar por todos, quiero orar por sus vidas, quiero reclamar sus corazones. Señor, ¿qué tipo de ovejas están escuchando esta mañana esta transmisión? Yo quiero que cada uno en su corazón haga una reflexión. ¿Qué tipo de oveja soy? ¿Realmente estoy permitiendo que por no alimentarme me vuelva una oveja débil, flaca? ¿O será que me he vuelto una oveja perdida, una oveja descarriada? ¿O tal vez una oveja conflictiva y perniquebrada, descarriada? Señor, hoy tenemos que ver cuántas ovejas enfermas están en las iglesias, y en vez de traer sanidad al rebaño, al contrario, están enfermando a otras más. Hoy tenemos un gran reto, y es que realmente las ovejas experimenten salud y medicina, las ovejas experimenten el poder de Dios y entreguen y rindan sus vidas al Señor. Yo quiero decirles que lo que Dios nos habló estas dos semanas es que no tenemos reparo contra el pastor, pero que el problema está al interior de las ovejas, y que debemos hacer la tarea. ¿Cuántos de nosotros realmente necesitamos ayuda y no la buscamos? ¿Cuántos de nosotros realmente necesitamos cuidado y no nos dejamos cuidar? Dejemos que Dios hable a nuestras vidas hoy. Y usted tiene un reto, ser una oveja. Usted tiene un reto, entregar y rendir su vida como oveja a su pastor y dejar que él pastoree su vida. Nos encomendamos a ti. Pedimos tu bendición, te damos gracias por hablarnos, por ministrarnos y por enseñar a nuestros corazones. Levante sus manos al cielo, pida la bendición para comenzar una nueva semana. Dígale, Señor, dame tu bendición. Ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos, susténtanos. Que tu bendición repose en este día, en esta semana que viene. Que nos guardes del mal y del maligno. Que nos unjas la cabeza con aceite. Que nos renueves de tu plenitud y de tu presencia. Guíanos,
Guárdanos y susténtanos. Cuida nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo y nuestra familia. Y que en todo lo que emprendamos, tu buena mano nos guíe y nos pastoree. Yo quiero decirle ahí donde está. Si usted tiene un pastor, yo quiero decirle algo ahí donde está. Si usted tiene un pastor, su lana y su leche hacen que el sustento de su pastor sea necesario. Hay gente que tiene muy buenos pastores, pero no los cuidan, no los sustentan. Y la Biblia dice que la leche y la lana de la oveja es para el mantenimiento del buen pastor. Y yo le pido a Dios que entre ustedes haya un corazón generoso y voluntario para que nosotros como pastores sigamos haciendo la tarea y llevemos la extensión del reino y ganemos otras ovejas para este redil. Yo le pido a Dios que usted disponga su corazón para entregar sus diezmos y ofrendas y con ellas podamos seguir haciendo la tarea. Que Dios les bendiga y les multiplique y su presencia esté siempre con ustedes. Gracias, Señor, por oír esta oración y por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Escríbame ahí en el canal de YouTube, ¿qué tipo de oveja es usted? ¿Qué clase de oveja eres? Y esta semana, en nuestro devocional, vamos a ampliar estos conceptos porque vamos a tocar ese tema en nuestro devocional. Los espero dentro de 8 días. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor. Podrás afirmar tu autoestima, encontrar la misión de Dios para tu vida, mantener la dirección correcta hacia tus metas y aferrarte a la verdadera fuente de significado. Este retiro te ayudará a mantenerte firme en un vivir intencionalmente cada día y confirmar que eres esa mujer que hace parte del componente fundamental para la transformación de su cultura y entorno, y que está llamada a vivir con significado y propósito. Desde los inicios de nuestra Escuela Bíblica Maná, hemos tenido el privilegio de acompañar a estudiantes en su crecimiento espiritual.
Nuestro objetivo es brindar una comprensión profunda de los principios fundamentales de nuestra identidad como hijos de Dios. A través de nuestros cursos, exploramos las verdades posicionales que nos permiten entender quiénes somos en Cristo. Nos enfocamos en el conocimiento doctrinal para profundizar en las Escrituras y fortalecer nuestra relación con Dios. También nos adentramos en la aplicación práctica de estas verdades en nuestras vidas diarias, para vivir como auténticos hijos de Dios y contribuir a la extensión de su reino. Actualmente contamos con diferentes grupos de estudio, 6 grupos de Teo 100, 3 grupos de Teo 101, un grupo de Teo 102 y un grupo de Teo 103. Cada uno de estos grupos está diseñado para guiar a los estudiantes en un proceso de descubrimiento, desde cómo Dios nos ve como sus hijos hasta cómo podemos vivir de acuerdo a esa identidad. Si deseas obtener más información sobre nuestros cursos, te invitamos a visitar nuestro sitio web devocionalmaná.com/escuela bíblica o a comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp +57 324 358 6554. Estamos emocionados de poder acompañarte en tu crecimiento espiritual y ayudarte a profundizar en tu conocimiento de la palabra de Dios. Esperamos verte pronto en nuestra escuela bíblica Maná. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Visitaremos Estambul, Capadocia y nuestra amada Jerusalén. Estaremos en las regiones de la Galilea, el Mar Muerto y Jericó. Nuestros servicios, todo incluido, los mejores hoteles, las comidas servidas en abundantes buffet, entradas a todos los lugares descritos en el programa, todos los impuestos y propinas. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos a seguir las huellas frescas de Jesús.